nos lleve a unas conclusiones que ya es hora que vayamos sacando. Hoy sacaremos la primera de las explicaciones de este curso. Estamos haciendo mitologías y estamos en segundo año de mitologías, y a partir de la mitad del segundo año es cuando se pueden empezar a presentar algunos resultados que no sean ni poco fundamentados ni demasiado desprendidos de las realidades humanas que estamos explicando. Lo que estoy diciendo se refiere a un primer tema general y universal de las mitologías, pero ya no como elemento de mitología, sino como meditación de mitología, conclusiones. Es el sentido del sacrificio. Sobre los sacrificios, en las religiones se han escrito infinidad de cosas. Así que sí, como ya mostró el blanco. La palabra y la realidad del sacrificio pertenece a un tema general que se llama religión. De la religión, como han visto, no hablamos expresamente, porque la veremos en el tercer año, si llegamos al tercer año. Porque me parece que tengo dicho ya desde el primer año que la palabra religión es tan problemática y polémica en la humanidad que si no es con una larguísima preparación no se debe hablar de religión. Más bien se debería decir, y así entenderemos algo, que la gente que habla de religión no la tiene. La gente que tiene religión no habla de ella. Y como ustedes verán, esto se dice exactamente al revés. La gente muy creyente dice que es creyente. Y la gente que no cree se calla. Ahora no, ahora se ha invertido y está de moda decir que uno no cree. Esto es otra forma de afirmar que uno cree. Me hace ser ridículo en persona, está claro. También se ve. Pero es curioso. La religión es algo tan vital y tan esencial que pertenece al mismo ser del hombre. Por tanto, aquel hombre que dice, oye, yo respiro, es muy sospechoso. Jamás nadie dice que respira, como no sea el que está ahogándose. Pues yo creo, o yo sé lo que es creer, o yo practico. Se necesita un descaro monumental para hacer esta afirmación y una ignorancia total de lo que es practicar. El hombre que practica, si practica, no dice que practica, ni necesita decirlo. Y se le preguntan, más bien dirá lo contrario. El creyente, si lo es de verdad, y se siente preguntar, pero tú tienes religión, normalmente se callará. El que no practica una religión o la practica a trancas y barrancas, de golpe dirá, oiga, es que yo soy creyente. Ahí está, ese no. Digamos, por tanto, y ya más claro, que cuando se habla de religión, el tema es tan resbaladizo que las religiones de la tierra suelen ser la forma atea de la religión. La religión no pertenece a las religiones. No pertenece. Es una de las grandes perversiones de la religión. Eso es para decir que de la religión hablaremos al final, en lecciones determinadas y largas, pero que no podemos permitirnos ahora hablar de religión porque no sabemos lo que es, ni tampoco los cristianos, ¿eh? Porque a veces cuando se habla de religión, bueno, se referirá usted al, no sé, al confucianismo, o al Tao, o a, en todo caso, al judaísmo, ¿no? A todo tipo de religión. Vamos a ver la palabra sacrificio, que es una pequeña y lejana introducción al tema de la religión. Desde luego, interfieren en muchos puntos las palabras y los conceptos de sacrificio y religión. ¿Qué es un sacrificio? Ante todo, la palabra sacrum facere la conocemos todos. Sacrum facere, hacer algo sagrado. Y como el sacrum se refiere a las divinidades, pues hacer algo sagrado a los dioses. Por tanto, el complemento indirecto del dativo sería dis, a los dioses. Esta es la palabra sacrificio. Pero la palabra sacrificio pertenece a otro conjunto. Vamos para atrás, por tanto, la religión es la gran masa o la gran realidad que nosotros vamos estrechando. Si esto es la religión, el sacrificio caería por aquí más o menos. Pero más acá todavía quedan cosas más estrechinas, pero que también son importantes. Como por ejemplo esta idea, el sacrificio pertenece al conjunto de, fíjense por dónde vamos, ya está por aquí,
tiene el sentido de pecado. Así que podríamos colocar el pecado por aquí, la puntita esta no la veremos hoy porque esta es muy delicada, es para otro día. Aquí está, el pecado puesto aquí, por lo tanto aquí está el sacrificio. Bueno, si ven otras cosas, ya aquí sería el total, ¿eh? El total sería la red. Vamos a ver enseguida algunos pequeños textos del día, pero antes hemos de explicar las palabras. Sacrificio pertenece al conjunto del pecado. O sea que el pecado es el que, si lo ponemos aquí, es el que despliega el sacrificio. Desde el pecado parte la idea del sacrificio. ¿Por qué hemos de hacer algo sagrado a los dioses? ¿Por qué hemos de sacrificarles a los dioses algo? Pues porque hay que aplacarlos. Otra palabra típica que va con el sacrificio, aplacar, placare, justamente en latín, placare, o hacer propicios a los dioses. O es que los dioses pueden ser impropicios, enemigos. O es que los dioses pueden estar desaplacados, por tanto, atacantes. ¿Cuándo? En principio, no por culpa de ellos, porque estén de mal humor los dioses, que pueden estarlo, sino por culpa del hombre. El hombre es el que tiene la culpa de que los dioses estén de mal humor. ¿Y cómo los ataca o los provoca el hombre? Pues con el pecado. El pecado, antes de usar la palabra pecado, pongo la palabra típica griega, que ya las religiones han hecho suya hoy en día, hubris. Hubris significa el desafío, el challenge, que está de moda hoy en otros territorios no religiosos, justamente, por ejemplo, en la historia de las culturas. Cuando el hombre, de frente a la divinidad, luego volveré para atrás todavía, pero ahora intento acercarme a la idea de pecado que nos llevará al sacrificio y más tarde a la idea de religión. Bueno, es que está, hago un paréntesis. Va a ser una pregunta. ¿Ustedes conciben una religión sin idea de pecado? No han caído la idea. Yo pregunto más todavía. ¿Ustedes creen que si no nos sintiéramos responsables de algún pecado, tendríamos necesidad de religión? Si a mí me dijeran, oye, tú eres amigo de Dios, y a partir de hoy, hagas lo que hagas, entrarás redondo en la eternidad. ¿Ustedes creen que me verían por la iglesia? No tenemos que usar palabras ahora. Normalmente no se cae. Una persona que se sienta santa, ¿qué consecuencia tiene? Que no necesita tener religión. Porque va a resultar que los santos no tienen religión. ¿Y qué es el que necesita una religión? Pues la religión como es salvadora. Entonces el cristianismo supone el pecado. El gran profeta de la religión es Cristo, vino para los pecadores, ¿o no? La religión es propia de los pecadores. Es el demonio que tiene religión, los santos, no la tiene. Son los pecadores los que tienen religión, los santos no. Si es que hay santos, claro, todo lo que. Al revés, todo me parece, ¿verdad? O sea que las personas que hablan mucho de religión son pocos santos. Y las personas que no hablan de religión, o quizás no practican religión, a lo mejor son muy grandes santos. Ya pusimos un día de paso, lo vamos a recoger al final, que hay un ser, por definición, no ya por estar ahí, sino por ser. Hay un ser que por definición no puede tener religión. Dios puede adorar a alguien, puede hacer sacrificios a alguien. Para este trabajo. Entonces, cuanto más Dios uno es, menos religión tiene. Dios, que es todo Dios, no tiene ninguna religión. Un semidios tiene semi-religión. Un nada Dios tiene toda la religión. Cero divinidad, religión total. Total divinidad, religión cero. No nos pensamos en esas cosas. Lo curioso es que los cristianos mismos tenemos dificultad en aceptar esto que estoy diciendo. Y la esencia del cristianismo está. La esencia del cristianismo está ahí.
Dios es el único ser que tiene la desgracia esencial, no accidental ni histórica, esencial, de no poder hacer un acto de fe. Dios no puede creer. Si Dios no puede creer, es un ateo. ¿Ven cómo se puede hablar de religión? Que hay que poner otras cosas antes. Volvamos pues a esta idea que estábamos aquí. La idea del sacrificio, está aquí colocada, proviene, tiene anterior una idea de pecado. De forma que una religión no puede tener sacrificios si no pone antes la idea de pecado. No caigan tampoco en el error, cuanta ignorancia monumental, que va corriendo un poquitín hoy, gracias a un texto que citaré enseguida, diciendo que, claro, entonces la religión se ha inventado el pecado para poder hacer sacrificios a Dios y que la gente los pague. Esto es la caverna anterior al paleolítico. Esto no es así. ¿Cómo que la religión se inventa? La religión es inventada, la religión, ¿cómo la religión va a inventar? La religión es inventada. Si justamente la religión es hija del pecado, no el pecado hijo de la religión. No es que la religión me ha dicho que soy pecador, es que yo pecador he hecho la religión. Es muy diferente. ¿Ven cómo estamos en la misma idea? ¿Sabes? No es que la religión me ha dicho, oye tú, eres un burro. Hay religiones que lo dicen, o predicadores que lo predican, eso es diferente. No, es al revés, es que yo que soy burro he fabricado la religión para desburrizarme. Si no fuera burro, no tendría. Como Dios que no es burro, no tiene religión. Así pues, el pecado, no es que la religión haya dicho, pues claro, sois pecadores, como sois pecadores habéis de pagar cada año 1000 pesetas a la iglesia. Te va muy bien a la religión, pero no. O cada año vais a llevar diezmos y primicias al cura en Israel, el levítico. ¿Te vas a segar? Bueno, pues las 10 primeras cabidas son del cura. Que tiene 5 hijos, el primogénito lo entregas al templo. ¿Tú qué es un sacrificio? Ahora explicaremos el sacrificio. ¿Pero y por qué el sacrificio? Porque eres un pecador. Entonces, es fácil pensar, despensando y decir, la religión se ha inventado el pecado para que los curas se alimenten. Abrir la boca para berrear. No, esto es lo contrario, es al revés. Es al revés. Vamos a la idea. ¿Qué es pecado? En términos religiosos, no en términos de que la religión lo haya inventado, no, en la humanidad, en las religiones de la humanidad, en el correr humano hacia la religión, de aquí para allá, aparece la idea de pecado en el sentido de que el hombre está metiéndose en territorio prohibido. Y hay que apelar aquí, como hace Eliade, a las primeras experiencias del hombre. El hombre que aparece en la tierra se encuentra con una creación. Ya estoy otra vez en el tema. La creación. Hay algo más pagano que la creación, la montaña. Pues la creación es un tema religioso, ¿o no? Los relatos de la creación son religiosos. Pero pues, la humanidad que aparece, Adán y Eva, los dos primeros, o quien fuera, el primer grupo humano que aparece se encuentra con la creación. Y esta creación tiene un montón de realidades. Por ejemplo, lo hemos dicho tantas veces a través del curso, unos rayos que matan el ganado y que el hombre no puede parar. Unos ríos que salen de madre y que se llevan la cosecha por delante, cuando hay cosecha, o el ganado por delante, las ovejas por delante. Una epidemia que termina con una familia. Estas son realidades. El hombre las ve. Y gracias a ellas intuye, fijémonos cómo va descubriendo el hombre, intuye que hay unas realidades, que así como él puede coger una masa y aplastar la cabeza de una serpiente, y esta realidad y esta fuerza que mata a la serpiente la domina, él, mi brazo, con 1 metro más, aplasta una serpiente. La mano sola no la aplasta, pero con un bastón así largo, la aplasto. Bueno, es una fuerza mía, prolongación de mi brazo después. El rayo no es prolongación de mi brazo. Yo no puedo ni soltar el rayo ni parar.
la peste no es prolongación de mi brazo. Yo no puedo ni disparar la peste, ni frenar la peste. Y así sucesivamente. El hombre está ante un mundo de realidades. Y va viendo que estas cosas que suceden sin que él las controle, ni para desatarlas, ni para reprimirlas, son unas fuerzas que van más allá de su cuerpo. Y aparecen los luces. Entonces hay unos seres que el hombre no ve, pero que disparan la lluvia o contienen la lluvia, que hacen que la sementera, que el campo sembrado, dé fruto o que no dé fruto, que el ganado se reproduzca o que no se reproduzca. Y estas fuerzas van llamándose divinidades. Entonces el hombre, que está en un mundo ya organizado, va viendo divinidades por todas partes. Hay las divinidades del ganado. Esto está superado, totalmente superado. En el cristianismo hay un especialista en el ganado, se llama San Antonio. Hay unas enfermedades de peste que llevan los humanos por delante. Hay unos dioses de la peste. El cristiano los ha conservado. San Sebastián, protector de la peste. O San Roque. Los diferentes santos. En la Edad Media hay 14 santos especialistas. Y no te equivoques, porque no lo es al revés. Exactamente como los padres. Santa Polonia, protege del mal de dientes, ¿no? Encomiéndole tú un diente a Santo Lucía, verás lo que pasa. Te mueres de dolor. No, pues Santa Lucía es de los ojos, Santa Polonia es de los dientes. Lo sabían muy bien los medievales, que las oraciones de la iglesia medieval eran perfectas, pues se nunca jamás. Pídele tú una curación de dientes a Santa Lucía, verás la que te cae. Por haberte equivocado, te castiga, naturalmente. Ahí está. Busca la postura del hombre ante los dioses. Es que es curioso lo que perdura. Claro, pues vamos 2 millones de años de esta experiencia. Y como el cristianismo acaba de llegar, somos novatos y nos arrodillamos en el portal antes de llegar. Porque no sabemos, bueno, porque tenemos más religión precristiana que religión cristiana, por decirlo rápidamente. El hombre, pues, ante el mundo se encuentra con un montón de realidades que no puede dominar. Y que, no porque él conozca el dios del rayo, que sería Júpiter, por ejemplo, en Roma, en Grecia, el dios del rayo dice, el dios del rayo es el dios del rayo, Júpiter, y manda rayos. No, es al revés. El camino se hace siempre desde la creación, desde el efecto a la causa, desde la creación al creador. Por tanto, como hay rayos, hay alguien que los manda. Y se inventa el dios de los rayos. No al revés. No es que yo conozco a Júpiter y sé que Júpiter manda rayos, como pasa con los hombres. Yo conozco a mi padre y sé que mi padre larga bofetadas. No es por las bofetadas que conozco a mi padre, que también es verdad, sino que conozco a mi padre y sé que largo bofetadas. Con la divinidad no es igual, no, es al revés. Como el hombre no ve las divinidades, por tanto la comparación, la analogía no es buena, no funciona. No es que así como el hombre conoce a sus compañeros, conozca a los dioses, ¿no? A los compañeros los conoce por compañeros y luego como compañeros sabe los efectos. Cuidado que este se enfada. Pero con los dioses no. Con los dioses al revés, a través de muchos rayos, el hombre descubre que hay un dios que fabrica rayos. Y a través de la fuerza de volcanes, pues Dios, el hombre se inventa un dios vulcano, un dios que maneja los volcanes. Y a fuerza de ver mares, pues el hombre se inventa a Tetris, la diosa del mar. Así que el hombre, viendo las realidades, ve los dioses. Pero en el mismo momento en que el hombre nota las realidades que no son suyas y que son más poderosas que él y por tanto pertenecen a un ser que ahora va descubriendo, más poderoso que él, que llaman dioses, el hombre jamás, ni en el primer momento, es importantísimo, lo vieron los griegos, jamás el hombre paró ahí. Ah, si el rayo es cosa de Júpiter, bueno, pues esto es lo fácil. Ah, si es cosa de Júpiter, a ver qué será. Y tendrá un Prometeo. Que la lluvia es cosa de... También es Júpiter el que llueve. A ver quién logra hacerlo. Que volar es propio de ángeles o de dioses. A ver quién se pone unas alas como Ícaro. A ver si podemos volar. Estamos en la faena. Que hay un planeta a Marte. A ver si lo conseguimos. O sea, desde el primer momento, el hombre descubre, por los efectos, los dioses, cuando los tiene catalogados en la alacena, todos colocan
a ver quién les puede. Y está el mundo antiguo lleno de héroes que le pudieron a algún dios, pero el hombre no ha dejado el empeño, todavía sigue pudiendo a los dioses, queriéndoles poder a los dioses. Esto viene retratado en un momento dado en el Génesis, que en esto es magistral. El hombre en el paraíso era feliz, en el paraíso, en la creación, ahí está. La fuente, el pajarito, el león, el tigre, el gatito, la ovejita y el hombre, en el paraíso. Y una vez que el hombre vio la maravilla del paraíso, ¿qué es lo que le sucedió? Pues por ahí dentro, por los caminos de la sangre, le subió un pensamiento, que el Génesis, claro, como es mitológico y oriental, hace que el pensamiento le venga de fuera. Le sube el pensamiento y le dice, ¿y por qué no haces tú lo mismo que ha hecho Dios? Hombre, para mí el periodo del tabú de que hablaré dice, hombre, es que Dios me ha dicho que es como yo me encarame donde él, me da el zarpazo y me mata. Si tú logras ser como él, serás como él. Que ha dicho que si comemos no moriremos. ¿Qué va? Si coméis seréis como Dios. Bueno, esto no lo pienso dos veces, Eva, no, nuestra mamá. ¿Qué? Que si comemos con... enseguida. Y Adán tampoco lo pensó demasiado. Moriré. En la manzana lo que fuera, el mito es magnífico. El hombre reza. Que ahí hay 20 dioses y este puede con el rayo, y con la peste, y con los dientes, y con los dientes. Pues yo uno tras de otro voy a ver si les puedo. Esta es nuestra vida, la aventura humana. O sea, que el afán del hombre desde el primer momento del Génesis, que no coméis, es que si coméis, seré como Dios, venga a comer, hombre. Comemos. Y vamos comiendo. Y en realidad, las religiones y la historia de las religiones van mostrando cómo el hombre va robando el territorio a los dioses. Todavía hace poco tiempo se moría una vaca, no tenía más que una. Se moría una vaca. Hoy han ido los veterinarios con una vacuna, San Antonio, ya no tiene nada que hacer. Tenemos que dar territorio a un dios. Venían las pestes, que son de cuantísimas pestes en la Edad Media, el sarampión, era una peste. Y se moría la gente, se morían los niños. Habíamos inventado unas vacunas, el sarampión, para que encomendarse a ningún santo. Con el sarampión se cura solo. El hombre va empujando el territorio de los dioses. Pues, esta maldita manía en la religión que tiene el hombre de ir pisándole el terreno de los dioses. ¿Quién manda el rayo? Júpiter. Pues yo quiero ver de dónde se saca Júpiter. ¿Cómo? Con los reyes. Está en un caballo, se monta. Los reyes, quiero ver lo que tiene una tripa en caballo. Como la gallina de los huevos de la tripa. Esto se llama esta puñetera manía de llegar al corazón de los dioses y ser como Dios, como dice el Génesis. Pues se llama aquí el desafío del hombre con la divinidad. Esto es el del Sigurat, la Torre de Babel, por ejemplo. Esto es el tema del diluvio, es el original. O sea, en el origen del hombre, en el cogollito mismo del hombre, está la puñetera manía de ser como dice, eso ya lo he preparado. Y ya está. La Ibis es el preparado. Y encima, en términos muy conocidos, cuando se habla esto en Japón se explica de otra manera, pero aquí se explica perfectamente. Ya no somos entendido. Y he dicho el pecado original, pero ya he entendido 4.000 cosas. Fíjate qué pasa. Justamente, en el origen del hombre, original, en el origen mismo del hombre, está un desafío. Pero original no significa cuidado, no significa el origen histórico del hombre. Cuidado. Original significa en aquel lugar donde el hombre empieza, no es la historia, no es la primera pareja humana, en aquel lugar donde yo empiezo, allí ya hay un desafío contra la vida. En mí, en el hombre, en el fundamento, en el pilar del ser del hombre, ya hay, bueno, si lo tengo que decir mal, pues en el pilar del hombre ya hay un gusano comiéndose el pilar, ¿eh? Y es el desafío. La manía de ser como Dios, de hacer lo prohibido. Y ha dicho otra palabra, lo prohibido, o es que hay algo prohibido. Yo pues, circular por la izquierda, es una habla, es cosa de gobiernos. Así de gobiernos.
Pero yo no sé algo que esté prohibido que no sea algo. ¿O es que los dioses han prohibido algo? Solo se prende la pistola. Decía, si quieres que los hombres acepten una ley, dices de los dioses. Los primeros grupitos humanos, los clanes humanos, que eran familias pocas. Familia, el abuelo y los hijos y los nietos y tal, vivían en la misma cueva. La endogamia era imposible de evitar. La gente se casaba, familia. Como se dieron cuenta los humanos, esto ya lo estudió Freud, como se dieron cuenta los humanos de que la familia entre parientes, entre hermanos o primos, degeneraba. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues había que aconsejar al clan B que buscara sus mujeres en el clan A. Claro, como resultado, el plan A era enemigo del B. Se disputaban el mamut, naturalmente. ¿Cómo voy yo a casar a una hija mía con el hijo de aquel? Que es el tema de sí. Entonces, corría el incesto, el famoso incesto. Se casaban hijos con madres, se juntaban hijos con madres, hermanos, etc. ¿Cómo se puede evitar y cómo se puede hacer que para mejorar la raza y porque nuestra familia desaparezca, vayamos a buscar mujeres al otro lado? Pues mira, si logras decir que esto no se puede hacer porque los dioses lo han dicho, estás. Los dioses prohíben con la muerte el incesto. A partir de esto, toma que tener cuidado en no casarse entre hijos, entre que encima de nada la familia. Pero el legislador te ha dicho que Dios lo ha prohibido. Pero él ha visto a Dios o Dios ha dado garantías de que él lo ha prohibido. Claro que está la ley natural, pero déjenme, estamos en crítica, ahora estamos en mitología. Los dioses, aunque nosotros ya hemos aquí 2 millones de años, no han dicho nunca nada. Los dioses han oído hablar dioses. Los dioses no han dicho nunca nada. El mundo está lleno de dichos de dioses, pero que no basta decirlo así. El mundo está lleno de dichos que se han dicho que han dicho los dioses, que es muy diferente. No son dichos que han dicho los dioses, sino dichos que han dicho que los dioses han dicho. Eso. Pecado es aquello que está prohibido. ¿Por qué? Por los dioses. Porque si está prohibido por los dioses, se llama infracción de la ley. Pero pecado es lo que está prohibido por los dioses. Entonces, el hombre que tiene una curiosidad innata por fisgar, husmear entre las alacenas de los dioses, a ver dónde sale la peste. A ver dónde está el ojo o el manantial del viento, por dónde salen los vientos. O a ver cómo Júpiter se saca los rayos del bolsillo. Este hombre curioso. O sea, pues no seas tan curioso, no vayas edificando ciudades o torres hasta asomarte al cielo, porque los dioses vienen de tela. Cuando esto se llama ibis, el deseo de ser como los dioses, ser como dioses, se llama pecado. Este hombre va por la vida sin poder evitar el pecado. Ya lo diremos, es que justamente esto es el ser del hombre. La inacabable, incurable curiosidad es innata. El hombre que no quisiera ser como dioses no sería hombre. Es una vocación del hombre ser Dios. Pero la curiosidad es innata e insaciable. Cuanto más sepamos, más querremos saber. La manera mejor de tener un hombre domado es hacerlo tonto de remate. Esto no protesta nunca. Pero como le enseñes 2 letras, mañana querrá saber 3, es peligrosismo. Que no empiece el alfabeto. No, ya lo sabían ciertos gobernantes y lo van sabiendo otra vez. Cuanto más corto es el hombre, más fácil de gobernar es. Si le enseñas 1 letra, ya está escrito. Porque mañana querrá 2 y pasado 3, y no va. Es la definición del hombre. El hombre es así. Bueno, pues ya estoy diciendo desde el lado religioso que esto es justamente la definición del hombre. La curiosidad es lo que hace que el hombre sea hombre. El hombre no curioso es un animal, sencillamente, no será hombre. Sin embargo, esta curiosidad que está en el corazón del hombre, que está en el origen del hombre mismo, se llama pecado en cuanto que el hombre es llevado a empujar cada vez los territorios suyos, comiéndose los territorios de los dioses. ¿Y esto qué hace el hombre? Que su curiosidad, sin embargo, le deja un resquemor por dentro. Le deja la sensación o el complejo.
estoy haciendo algo. Ahora mismo, alguno de ustedes está pensando, este nos está llevando por territorio. ¿Quién se escucha? ¿Y cuáles son los territorios? ¿Qué miedo tiene? ¡Hombre, qué! Le saldrán dioses por todas partes, eso es todo. ¿Cómo cuando éramos niños? Tenía una cruz en el cuerpo. ¿A qué no escupes en la cruz? Pero también estaba mal el motivo por qué no escupió. ¿Por qué no escupió? Está muy feo, porque eso sí que es muy feo. No, porque te dicen que el escupió y se quedó. Va empujado por su propia gana de saber, por su propio ser. El hombre no puede dejar de comer territorio a los dioses. Pero al comérselo, el hombre, por religión, se lo recrimina y dice, como el cura que predica, dice, ¿por qué me voy a meter yo en territorios así resbaladitos? Yo predico el Evangelio y ya está. Lo que hay que preguntarse es quién predica el Evangelio. Pero es más cómodo. Si tú vas por territorio ya conquistado, ya repoblado, ya no hay moros, más tranquilo. Ahora si vas cogiendo frontera mora, tú sabes el moro que está ahí detrás, esperando a que ves. Pues en la ciencia y en la religión va a ser el hombre que se come el territorio de los dioses, tiene dentro el secreto dolor o sentimiento de que está haciendo algo malo. Algo malo. Están, como no quiero avanzar el tema de religión, si por ejemplo alguien de nosotros se atreviera a decir, yo ya niego lo que voy a decir, pues yo maldigo de los dioses. Ah, que esto suena malísimo. Y encima no suena mal solo. ¿Tú crees que los dioses o Dios le importa mucho lo que tú digas si Dios es un falsante? ¿Tú crees que a Dios le llega esto? Es el sentimiento que tiene el hombre de que está haciendo algo malo cuando invade el territorio de Dios. Bueno, pues esto, la humanidad lo ha llamado pecado. Y como el hombre tiene el sentimiento del pecado, lo satisface con el sacrificio. Este es el final. ¿Qué es el sacrificio? En realidad el sacrificio es dedicar algo, parte de sacrum, dedicar algo sagrado a los dioses, para que los dioses permitan que yo siga adelante en mi camino. La figura es bastante fácil de entender. Tú vas por la selva y sabes que hay un león por la selva. O como hacen los del Brasil cuando en los ríos donde hay pirañas. Pues tú has de pasar el río, sueltas una vaca en el río, mientras las pirañas se la comen, tú sigues. Este es el sacrificio. Tú le acercas un cabrito a Dios y mientras se lo come, lo digiere, tú sigues investigando dónde está el nido del rayo. En realidad, no crean que esto está superado. Hay mucha gente que va a misa los domingos para poder estar tranquilo toda la semana. Es el sacrificio de la misa. Si estamos en el interior, claro. La humanidad desde los primeros tiempos ha hecho sacrificios. Los sacrificios son de muchas clases. Dos son fundamentales. El sacrificio del humano, o por lo menos del ganado. Pero estamos en lo mismo. El ganado que prospera. Y pues la propiedad del ganado es un desafío de los dioses. Si yo llegara a tener tanto ganado que poblara la tierra, ¿dónde estarían los dioses? Entonces, yo para demostrarle a Dios que sé que la prosperidad del ganado se la debo a él, le sacrifico cada primavera un toro o fiesta. O, por ejemplo, cuando yo recoge, estamos en el neolítico, cuando yo recoge las primeras cosechas, las primeras gavillas, las quemo a Dios. Se las sacrifico. O cuando yo tengo en casa, una guerra, fortuna, por ejemplo, tengo muchos hijos, mi mujer ha sido muy fecunda, o he hecho una guerra y he ganado unos enemigos, está que alguno de estos se sacrifica a los dioses. Mato a mi hijo, el Abraham, por ejemplo. O cuando los enemigos vencidos en la batalla se deben degollar ante los dioses. El sacrificio es aquello a que el hombre recurre por el sentimiento de pecado. Cuanto más sentido de pecado tiene el hombre, más sacrificios hace.
como al hablar de la religión volveremos a ver si el pecado es objetivo o no es objetivo, dejémoslo, pero de todas formas, si el sentido de pecado se toma como pecado original, como algo que está en el cogollo mismo del hombre, podemos entender lo siguiente, y es que a lo mejor ustedes dirán, no, pues nosotros ya no tenemos sentido de pecado, sí, de vez en cuando hacemos una burrada, y entonces, pues sí, o das una limosna a un pobre, o dices una misa, si realmente hay más. El sentido de pecado, si es entrar en el origen del hombre, está por estar en el origen al final, y ahí es donde se ve más. Si a usted le dijeran que dentro de 5 minutos se va a morir, ¿se queda usted sentado ahí o va a hacer algo por ahí? Pues yo me confieso rápidamente, yo voy a ir a encontrar a mi enemigo, darle un abrazo, yo esto digo, yo lo aprovecho para decirle una misa. En vista, o sea, la muerte es donde todavía está más vivo el sentido de pecado. El hombre a lo mejor hace trastadas, pero ante la muerte el sentido de pecado se pone de pie otra vez y el sacrificio viene inmediatamente. Señor, yo te prometo que si muero en paz, por si me perdonas la vida, yo voy a dar a la iglesia todo cuanto. En la proyección hacia el futuro, hacia la muerte, es donde se ve más el sentido de pecado. Pero volvamos al tema. He dicho que hay dos fundamentales formas de sacrificio. El sacrificio agrícola o del agricultor, las gavillas, en el momento de la recolección, las primicias, que se llaman los diezmos, y el sacrificio del primogénito o del vencido. Notemos que la humanidad también en el Génesis tiene su origen del sacrificio. Una vez que el hombre ha pecado significa ha descubierto que su origen es unas ganas de ser como Dios, la libres, el desafío. ¿Qué es lo que presenta el Génesis? Pues dos formas de sacrificio. Caín ofrece unas ganas. Y Abel ofrece unas ovejas. Estamos en las dos formas de sacrificio. Caín, que era agricultor, ofrecía gavillas. Abel, que era pastor, ofrecía animales en el bosque, los mataba. Lo interesante es que para el Génesis, el sacrificio de la agricultura, el sacrificio de Caín, es un sacrificio que tiende a eliminar el sacrificio de Abel. Caín mató a Abel. O sea, la forma de hacer sacrificios que tenía Abel fue vencida por la forma de sacrificios que tenía Caín, que es que parece que hay un progreso, pero esto lo dejaremos para las religiones también, que cuanto más fuerte es el sentido de pecado, más sangriento es el sacrificio. Sangriento significa el derramamiento de sangre. El que ha pecado mucho necesita derramar sangre, y si ha pecado más, más sangre. El que ha pecado menos se contenta con ofrecer una gavilla y funciona bien, ¿no? El cristianismo justamente ofrece una pequeña gavilla, un trocito de pan, un poquitín de vino, es de recolección, no es sacrificio de sangre. Aquí están también los sacrificios humanos. Por ejemplo, el que yo les quería leer, pero como me he alargado en la cuestión de las palabras, Eliade nos cuenta, lo leo rápidamente, cuenta los sacrificios de México, de los aztecas, donde están resumidos. México tiene importancia porque es de otra cultura, aun cuando hay influencia egipcia, es de una cultura totalmente diferente a las europeas, y contiene todos estos elementos que voy a subrayar enseguida para que lo retengan. En cuanto brota la planta, se van a los campos a buscar el dios del maíz. Estamos hablando de agricultura. Esto es, un brote que se lleva a la casa y al que se hacen ofrendas de alimentos, exactamente igual que si se tratara de una divinidad. El maíz tiene divinidad. Por la noche se lleva la planta al templo de la diosa de las subsistencias, Xicomecoatl, y en él se reúnen las muchachas que llevan cada una un haz de 7 espigas, interesante, número 7, de maíz, de la cosecha anterior, envueltos en papel rojo y rociados con caucho. El nombre de este haz, Xicomotl, la espiga septuple, designaba también la diosa del maíz. Las muchachas eran de 3 edades distintas, niñas, adolescentes y mayores, personificando sin duda de una manera simbólica las etapas del crecimiento del maíz, y llevaban los brazos y las piernas cubiertos de plumas rojas, el color de las divinidades del maíz. Esta ceremonia, cuyo propósito era únicamente honrar a la diosa,
y bendecir mágicamente la cosecha recién brotada no necesitaba sacrificio. Solo 3 meses más tarde, cuando la cosecha estaba ya madura, se decapitaba una muchacha que representaba a la diosa del maíz nuevo. Noten bien, la cosecha madura es la prosperidad. La prosperidad es un desafío a la divinidad. Cuanto más rico uno, y lo vemos todavía con las multinacionales, por ejemplo, cuanto más rico uno es, más desafiante se vuelve. Quiere conquistar el mundo entero. Es una hibris, un ataque a la divinidad. En ese momento es cuando los dioses se aplacan solo por un sacrificio. El pecador, tener demasiada prosperidad es pecado, es desafío. Paga a los dioses con un sacrificio. Cuando la cosecha estaba ya madura, se decapitaba una muchacha que representaba a la diosa del maíz nuevo, Chilone. Con este sacrificio se inauguraba el uso alimenticio profano del nuevo maíz, lo cual hace suponer que se trataba más bien de un sacrificio de primicias. Diezmos y primicias están en todas las religiones. 60 días más tarde, al terminar la recolección, tenía lugar un nuevo sacrificio. Una mujer que representaba a la diosa Tosi, nuestra madre, la diosa del maíz recolectado y utilizado, era decapitada e inmediatamente desollada. Un sacerdote se envolvía en su piel, el tema sacerdote aparece aquí por primera vez en el texto, es interesante, las religiones siempre tienen sacerdotes, es otro tema curiosísimo porque los sacrificios no pueden ser ofrecidos por una persona cualquiera, porque los dioses no los aceptarían. Les sacrificas un cabrito a los dioses sin más, los dioses no aceptarían. Ha de ser una persona cualificada, que se llama sacerdote. Todo está en el concepto de pecado. Por esto, bueno, Cristo tiene textos deliciosos en esto. Cuanto más pecado hay, más sacerdotes hay. Cuanto menos sacerdotes hay, menos pecado hay. Al revés de lo que solemos pensar. Un sacerdote se envolvía en su piel y un trozo de la piel del muslo era llevado al templo de Tzinteotl, el dios del maíz, donde otro personaje se hacía con él una máscara. Durante algunas semanas se le trataba como si fuera una recién parida, porque probablemente el sentido del rito era que Tosi, una vez muerta la diosa, renacía en su hijo, el maíz seco, en los granos que iban a servir de alimento durante todo el invierno. Otros sacrificios humanos, estos son los mexicanos, había por ejemplo... En Bengala, el sacrificio se ofrecía a la diosa tierra, Taripenu, o Peirapenu, y la víctima, a la que se llamaba Meria, era comprada o nacida de padres que a su vez habían servido de víctima. Los sacrificios tenían lugar en fiestas periódicas y en circunstancias excepcionales, pero las víctimas eran siempre voluntarias. Esto es importante, el sacrificio de buena voluntad, de ser libre del sacrificio. Lo veremos en otra lección también. Los Meriás vivían bastante felices durante largos... Los Meriás son los que van a ser sacrificados. Entre las tribus bengalas se designaban ya por familias qué personas iban a ser sacrificadas. Muchas veces al nacer ya. Entonces estas personas eran criadas en lugares especiales y les daba una vida de total felicidad. Y luego cuando tenían 20, 25 según, o 30 años, eran sacrificadas. Los Meriás vivían bastante felices durante largos años. Ellos sabían que iban a ser sacrificados. Eran gente de sacrificio, por esto eran los felices de la casta. Eran considerados como sagrados. También es importante porque suelen, ya viene poco a poco el tema de que el sacrificio hace sagrado a lo que se sacrifica. Se casaban a su vez con otras víctimas futuras y recibían como dote una parcela de terreno. 10 o 12 días antes del sacrificio se cortaba el pelo de la víctima y la muchedumbre asistía a la ceremonia, ya que el sacrificio, según la creencia de ellos, se ofrecía en beneficio de toda la humanidad. Venía después una orgía indescriptible, es curioso también. Normalmente los sacrificios en África todavía, por ejemplo, van acompañados de orgías, que es la fecundidad, el sacrificio fecunda y da felicidad. Noten bien que justamente en nuestra iglesia también los sacrificios, la misa, se hacen en días de orgía de felicidad, que se quiere ya de fiesta. Venía después una orgía indescriptible, que vamos a encontrar en Teresa, y se conducía al Meriá procesionalmente desde el pueblo al lugar del sacrificio.
que generalmente era un bosque en el que nunca se hubiera utilizado el hacha. Allí se le consagraba, primero. Ungido con manteca derretida y cúrcuma, engalanado con flores, el Meriá parecía identificarse con la divinidad. El pueblo se apretujaba en torno suyo para tocarle, y las alabanzas que le dirigían apenas se distinguían de la oración, o sea que la persona que iba a ser sacrificada traía felicidad, como va a ser sacrificado. La gente lo tocaba antes de ser sacrificado o sacrificada. La masa de la gente bailaba alrededor de la víctima al son de la música, y dirigiéndose a la tierra exclamaba: te ofrecemos, oh Dios, este sacrificio, concédenos buenas cosechas, buenas estaciones y buena salud. Se dirigían después a la víctima: te hemos comprado, no te hemos cogido a la fuerza. Ahora te sacrificamos según la costumbre y no cae sobre nosotros por ello ningún pecado. Se limpia. Las orgías suspendidas durante la noche empiezan otra vez a la mañana siguiente y duran hasta el mediodía, en que todo el mundo se congrega de nuevo en torno al Meriá para asistir al sacrificio. Había distintas maneras de dar muerte al Meriá. Drogado con opio, se le ataba y se le machacaban los huesos uno por uno, o bien se le estrangulaba, se le cortaba en pedazos, se le quemaba fuego lento o pedazos encendidas, etc. Los sacrificios cruentos en la humanidad todavía hoy suelen ser muy crueles, pero tienen un sentido. Cuanto más crueles, más perdonan pecados. Si se sacrifica a una persona, que se le agarra bien, así que perdonen muchos pecados. Si la matas de golpe, que el pecado la perdona. Bien machacada. El sacerdote después reparte cuidadosamente los pedazos que se envían a los diferentes poblados, etc., como las reliquias de los mártires, de los santos, no tienen proyecciones hoy en día. Había otra forma de hacer un sacrificio, del cual veré si puedo partir el próximo día, porque ahora que se nos complicarán las cosas con palabras. Ya ven, las palabras no suelen significar lo que parece a primera vista, ¿no? Incluso la palabra religión. El caper expiatorios o emisarios, el chivo expiatorio. En las religiones antiguas, todavía hoy tienen un chivo expiatorio, los israelitas pusieron de moda el tema, y es que una vez al año se cogía un chivo y el sacerdote reunía a todo el pueblo, y el pueblo hacía en secreto confesión de sus pecados, reconocía sus pecados y los pasaba en secreto al sacerdote, ya que todos los fieles piensan sus pecados, le he matado a uno, he robado, y pasamos su pecado en silencio al sacerdote. El sacerdote, una vez que había reunido en sí todos los pecados del pueblo, ponía las manos sobre el chivo que tenían atado y traspasaba al chivo todos los pecados del pueblo. Y entonces soltaba el chivo al desierto. Y el chivo se iba al desierto, seguramente a una muerte segura, y llevaba consigo todos los pecados del pueblo. A esto aludía Jesucristo, bueno, Anás cuando decía que es bueno que uno muera por todos, ¿no? La idea de que uno puede condensar en sí toda la pecaminosidad de un mundo y lavar, dejar el mundo limpio yéndose él hacia la muerte, es también antiquismo. Y aquí otra idea de sacrificio. Lo importante de esta noche es que ahora tengamos que en el origen del hombre, en el cogollo del hombre, está el pecado original. El pecado original significa la inmensa, insaciable curiosidad de invadir el territorio de los dioses, a la cual el hombre no se resiste, no puede resistirse. Queremos, somos curiosos. Y si te dijeran, pues tú te quedas en la jaula toda la vida y te mueres de pena. No puedes estar enjaulado. Has de caminar por territorio prohibido. Da la sensación de manejar. Está prohibido. ¿Cómo vas a investigar dónde sale el rayo? La noche, no es la noche. ¿Por qué enciendes una vela? Es un pecado. No hay oscuridad ahí fuera. Estas luces que hacen. Están contra los dioses. Los dioses quieren la noche, sino no lo habían creado. ¿Qué haces? Que este hombre no puede tener hijos, esta mujer puede tener hijos. ¿Por qué la vas a fecundar artificialmente? Si los dioses no quieren que los tengan, te van a castigar. De cualquier adelanto que haces, tiene el mal sabor de un pecado. Yo estoy haciendo algo mal. Me estoy adentrando por territorio prohibido. Vendrá Dios y me va a castigar. Entonces, que como yo no puedo evitar caminar por el territorio, pues paso que doy, procuro dejar una prenda, un cabrito muerto, una gavilla, para que Dios se la coma y me deje seguir caminando. Esto es el pecado, el pecado de desafío, que nos lleva al sacrificio, que lleva el conjunto de religión a esta altura. Más allá hay más religión. Esto es lo que hemos querido explicar esta tarde. ¿Quieren que aclaremos algún concepto o los dejamos para más adelante?
también vamos a ocupar un texto del legado ahí. Es un concepto de intercepción que hombre va a superar en el curso de la historia. Lo que pasa es que en cada momento de repente tiene complejo de culpa, complejo de inseguridad y no está haciendo algo que está fuera de sí. En este sentido, el concepto de la religión cada vez es más liberadora para el hombre, pero en la vida completa de uno es difícil muchas veces estar con la mitología y estar también con muchas cosas sociales, pero el hombre es una unidad, una mente de cosas. Y lo que se tiene por sacar muchas veces no es, o no lo experimenta uno con una liberación, una imperfección previa, sino quizás como una situación que uno no debería haber hecho, es decir, no es un problema de percepción e imperfección, sino cuando uno mata a una persona, uno no siente que está obligando a tener una imperfección. No es el problema de ahí, qué tipo de pecado, qué concepto de pecado tiene ahí en esa situación que no es un problema de imperfección. Bueno, un doble sentido de pecado. Uno que es heredado. La humanidad, déjame retroceder un poco más. El concepto de sacrificio y de pecado, como el de religión, aquí están en un ambiente mitológico, digamos pre-religioso, si se quiere decir así, pero que debe ser corregido más adelante. O sea, la idea de pecado que tengo yo, o que tienes tú, es una idea en la cual interviene la herencia. Desde hace unos millones de años pensamos que tal cosa es pecado y que eso es pecado. Y segundo, la propia experiencia de cada uno. Cada uno tenemos cosas en las cuales nos sentimos mal, de las cuales tenemos la impresión de que son pecados, sin que nadie lo haya dicho, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, tú has visto a un pobre y hoy le he negado una limosna y de golpe me decían, he hecho mal, tenía que haberle ayudado. Ya es personal. Tú eres una idea de pecado, por tanto. El concepto que tú estás preguntando creo que es el siguiente. ¿Cómo es que el hombre, al adelantar, tiene la sensación agradable de adelantar y al mismo tiempo la sensación de culpabilidad, de que al adelantar está haciendo algo prohibido? Bueno, él no puede dejar de adelantar y sin embargo peca al adelantar. ¿De dónde viene esto? Pues este es el concepto de pecado que tiene la humanidad y que hay que superar rápidamente. No es este el concepto de pecado, ni siquiera según el cristiano. Pero mientras tengamos esta situación de herencia, mientras seamos hijos de un concepto de pecado que la humanidad elaboró durante 2 millones de años y que era lejanamente la profecía de lo que es realmente pecado, mientras no lo superemos, tendremos esta impresión de que aquí los dioses fallan, que es lo que vieron los griegos. Vamos a ver. O sea, a mí los dioses me empujan, me dan curiosidad, y me empujan a que les invada su territorio. Por tanto, yo no puedo dejar de invadir su territorio. Pero cuando lo invado, me pegan. Oye, ¿qué dioses son estos? Y es más o menos lo que están pensando los cristianos. Sí, piensen ustedes temas, por ejemplo, como el robar, como la sensualidad. Oye, a mí el Dios me da la gana de la sexualidad, y apenas me salgo, ¡paz! Se ve que esto no funciona. Una de dos: o Dios no ha hablado de este pecado, o esto del que tú hablas no es el pecado del que habla Dios. Ahí está. ¿Es esto lo que querías preguntar más? ¿O no? Sí, este es el tema. Es muy difícil. Busca diferentes coordenadas. Es la única. No, es un problema de pecado tradicionalmente. Mira, tú me matas a mí. Supongo que no te vas a quedar tranquilo, ¿no? No, supongo. Bueno, esa es la pregunta que tú haces y la que yo hago. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro, no te lo entienda, no interpreta nadie que estoy diciendo que se puede matar. Estoy hablando de mí, pero... ¿Por qué no te vas a quedar tranquilo? La respuesta que te des posiblemente es la doble respuesta. Primero, porque desde siempre se me ha dicho que está mal hecho matar. Y segundo, y yo mismo siento que ¿por qué te voy a matar a ti si encima somos amigos? Me figuro que sería algo así.
Este es un concepto de pecado, pero por debajo de este concepto está el verdadero concepto de pecado, si es verdad. Que es lo que digo que hay que renovar, hay que descubrir. Pero lo que llama la atención, y lo que yo he querido decir esta noche, es que, por una parte, es ser del hombre, creado por Dios. Dios me ha dado un ser que es insaciablemente curioso. Me lo ha dado Dios. Cuando yo quiero ejercer esta curiosidad, Dios me da el trancazo. O sea, que Dios me ha hecho curioso. Y luego me pega cada vez que yo peco de curioso. Corregido. Una acción. Sí, pero no puede hablarse en plan físico porque en religión esto no funciona. No es que yo hago una... Sí, claro, tú escupes al cielo y en la cara te cae. ¿Sí? Pero no es esto. Debe ser esto. Pero no funciona porque ten en cuenta que ¿por qué ha de haber una reacción desagradable cada vez que yo hago una cosa agradable? Sí. Una cosa desagradable, devuelve una cosa desagradable. No, agradable. Si yo tengo un enemigo que no lo puedo soportar y lo mato, disfruto. ¿No? Porque después me viene la reacción y dice, ah no, yo no debía haberlo matado. Yo me he pasado muy bien matándolo. Es después. No, claro. Pero es que es tu razón la que no funciona. Ahí algo no funciona. Se lo que queríamos decir. No, son de los que encontraron los nuestros. Y los maravillosos logros de la curiosidad, que tienen horribles consecuencias, no siguen siendo lícitos, que la inteligencia del hombre vaya donde pueda. No es luego el pecado ni que lo usa mal. Y yo siempre defiendo. Si no hay nada prohibido. Donde llegara, a donde llegas, el pecado que golpea el soma. Venido muy bien. Sí, si el que decide el presidente que todo lo que está hecho está bien hecho. No, no, no. Es que hay que enseñarlo. El hombre es un ser proyecto. Si el hombre fuera un ser hecho, entonces. Todo esto que estamos diciendo esta tarde y lo que no he dicho se podría decir sin peligro, pero estos temas son peligrosísimos, tanto más cuanto menos el hombre conoce el peligro del pecado, no de este sino del pecado. O sea, cuanto más niño es el hombre, menos libertades tiene. No es esto. Al niño le tienes que decir, no te pongas de pie porque te vas a caer. El niño no sabe caminar, no se pone de pie, se cae y se rompe la crisma. Entonces le prohíbes, pero está mal ponerse de pie. No solamente no está mal, debe ponerse de pie. Si ese niño algún día no se pone de pie, será un desgraciado. Pero sin embargo, las cosas van con el hombre según el proyecto se realiza. Por tanto, el hombre puede conducir coche, claro que ha de conducir un coche, pero a los 5 años, ¿no? Cuando tenga manos para conducir coche. Y así, especialmente la religión en la tierra, pues se ha enseñado al hombre más o menos a la altura del hombre, que está un poco atrasada, pero a la altura del hombre. Pero ahora estamos en un momento en que la religión ya debe dar un paso más, bastante más largo. O sea que todo está permitido. Esto es aceptable. Omnia mundialis. Todo. No entiendo este mal, entonces para usted no está. Así, no, claro. No, es que esto es mucho más profundo de lo que parece, lo que estoy diciendo, demasiado rápido. Lo estoy diciendo demasiado rápido. Ni para mí está todo permitido. No, no, absolutamente. Y cuando yo me lo diga, es sospechoso. Oye, yo ya he llegado a tal perfección que puedo hacerlo todo, ¿eh? No sé, fíjate, este no es verdad. Eso no es verdad. San Agustín lo intuyó y decía que cuando uno da un paso adelante temblando, es que lo puede dar. El que da adelante sin temblar, este no lo puede dar. Che, lo que hay que hacer, como tú vas al tanteo, a ver, tú vas. Se cae. Claro, y en lo humano es igual. Tú ves el tanteo, ves temblando, ves, a ver si este peldaño. Tú puedes caminar. Pero dices, ¿cómo que no? Se caerá. Pues lo moral es igual. Yo puedo hacer esto. Voy a ver. Tengo que intentar, claro, que intentar. Pero, no, aquí ya no puedo pasar por tonto que se fue mi paro. Pero mañana sí. Eso no puede
dije, no puedo, no puedo. Pero he de poderlo todo. Seréis como Dios, esa es la vocación del hombre. Y en cambio, no sé cómo la religión puede ser una gran equivocación, porque la religión suele poner obstáculos a ese intento de avanzar, justamente. ¿Ven cómo la religión es peligrosa si se entiende mal? Cuando es lo contrario, religión es que el hombre desemboca en Dios, que es todo lo permitido, todo lo infinito. Pero una religión que pone trabas sin necesidad no es religión, es antes. Pero eso es pronto para decirlo, me falta un año más. ¿Ya? Bueno, feliz año está.